Es momento de revivir la historia y regresar al origen de esas creaciones especiales. Valorar la simpleza. Respetar procesos y rescatar tradiciones. Y es que la harina ha sido capaz de unirnos por siglos para compartir sus formas, sabores y aromas. Y es que ella está viva, tiene alma y carácter rebelde. Por eso ha regresado decidida a reclamar su esencia y calidad en todo el mundo. Porque el pasado del pan es su presente y su futuro. Y es que acá en Costa Rica ya estamos viviendo este momento, haciendo mejores productos con ingredientes de calidad, realmente diferentes, auténticos y especiales. Creemos que su propósito es unirnos otra vez a todos los ticos valientes y apasionados por este noble oficio, para así devolver juntos el valor a su arte. La Casa Especialidades, por el momento del pan. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Luis González, pertenezco al Departamento Técnico de Molinos Modernos Costa Rica. Hoy les traigo una deliciosa receta, la cual viene a ampliar el portafolio que tienen ustedes en su negocio. Hoy vamos a hacer un pancito con camote. Ese pancito lo vamos a realizar con harina Facasa. Esa es la harina que tenemos nosotros de proteína alta para fermentaciones de fermentaciones largas. El día de hoy, como todos los live, tenemos bastantes regalos, tenemos un concurso bastante variado, la que ustedes tienen que participar por medio del chat, ¿verdad? Pero esto, mi amigo Eric, que siempre está tras las bambalinas, les va a explicar cuál es la mecánica. Don Eric. Así es, José Luis. Primero, dar la bienvenida a todos los amigos que nos acompañan el día de hoy. Y como decía José Luis, hoy tenemos muy buenas noticias, ya que usted puede ser el ganador de alguno de estos tres premios que usted está viendo en pantalla. Así es, usted puede ser el ganador de una batidora Black & Decker o de entradas dobles al cine o paquetes especiales de productos Molinos Modernos. ¿Cómo participar para ganarse estos premios? Pues bien, es muy sencillo, solo se deben cumplir tres pasos. El primero es comentarnos dos características de la harina que estamos utilizando el día de hoy. El segundo es compartir esta publicación para que más personas puedan aprender de estos cursos. Y la tercera es reaccionar a este video, dándole me gusta, me encanta, me divierte, lo que ustedes gusten. Así de fácil quedan participando. Así que cordial la invitación para que participen y recordarles que los ganadores los estaremos dando a conocer a fin de mes. Ya vieron la mecánica del concurso. Ok, a mí me toca decirles cuál es la harina que vamos a utilizar y cuáles son las virtudes. Ok, pongan atención. La harina que utilizamos o vamos a utilizar es la Facasa. Esa es la harina que utilizamos para fermentaciones largas. ¿Por qué? Porque tiene ingredientes especiales para que el pan fermente despacio y podamos hornearlo después de hasta 18 horas de fermentación. Es especial para panes de corteza gruesa, pero no por ende no podemos hacer panes de corteza delgada. ¿Ok? Entonces, recuerden que es pancito de camote, ¿verdad? El camote, bueno, acá le decimos en Costa Rica a este tubérculo camote. ¿Por qué vamos a realizar este producto? Porque el camote está catalogado como
uno de los tubérculos que más beneficio nos trae para la salud. Entonces decidimos hacer una mezcla acá de ingredientes para que ustedes pues tengan una variedad y que le venda salud a sus clientes. ¿Ok? Entonces, antes de comenzar, vamos con la receta. Don Eric nos va a brindar la receta y ahorita volvemos y comienzo también a decirles qué virtudes más tiene nuestra harina Facasa. Ya venimos. ¿Qué ingredientes vamos a utilizar el día de hoy para preparar este delicioso pan de camote? Pues bien, vamos a utilizar harina Facasa a un 100% que equivale a 1000 gramos, agua a un 40% que equivale a 400 gramos, sal a un 1% que equivale a 10 gramos, azúcar al 12% que son 120 gramos, queso en polvo a un 4% que son 40 gramos, margarina a un 6% que equivale a 60 gramos, levadura instantánea dulce a un 1% que equivale a 10 gramos, leche en polvo a un 4% que equivale a 40 gramos y nuestro camote cocinado a un 30% que equivale a 300 gramos. Estos son los ingredientes que utilizaremos el día de hoy para preparar nuestro delicioso pan de camote. Ok, don Eric, muchas gracias. Ya vieron la receta. Vamos a incorporar ingredientes secos primero y luego los ingredientes líquidos. Ok, aquí vamos a ir incorporando la harinita Facasa. Recuerden que esta harina es especial también para pizza, aunque ustedes no lo crean. Panes dulces podemos realizar con ella, pero la virtud es, para lo del concurso, la virtud es que es alta en proteína para fermentos largos. ¿Ok? Aquí vamos con todos los ingredientes secos primero. Levadura instantánea. Tenemos el quesito. Azúcar, un poquito de azúcar, aunque el camote siempre tiene almidón, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es incorporarle un poquito de azúcar, vamos a echar la margarina, para que el pancito nos quede con buen color, ¿ok? Entonces vamos a mezclar siempre a velocidad baja, en uno preferiblemente. Le damos un semi mezclado y luego el camote. Ok, el camote tiene que estar previamente cocinado, ¿verdad? Nosotros lo echamos enterito y ponemos a mezclar. Como es poca cantidad, entonces lo que recomendamos es afinarlo con la paleta. Ya si es más cantidad, puede ser con el rabito, ¿verdad? O el aspiral que tiene este tipo de máquina. ¿Ven qué bonito? Ahí va incorporándose el camote. Le damos una mezcladita aproximadamente por un minuto para ver cuánto realmente va a absorber de líquido. Siempre pesen lo que la receta nos dice, pero no se lo echen todo porque eso va a depender mucho de la humedad que va a tener el camote, ¿verdad? Entonces vamos a ir incorporando un poquito de agua mientras se va mezclando. Vean qué bonito. Para que ustedes también vayan controlando de que no les quede muy suave la pasta, porque después vamos a tener problemas de fermentación. Entonces, mientras se va mezclando acá, ¿qué le parece, don Eric, si vamos con un videito, ¿verdad? Información muy importante que don Eric los tiene siempre. Porque acá en esta máquina aproximadamente él afina en 10 a 15 minutos. Entonces ya casi los vemos.
Es momento de revivir la historia y regresar al origen de esas creaciones especiales. Valorar la simpleza, respetar procesos y rescatar tradiciones. Y es que la harina ha sido capaz de unirnos por siglos para compartir sus formas, sabores y aromas. Y es que ella está viva, tiene alma y carácter rebelde. Por eso ha regresado decidida a reclamar su esencia y calidad en todo el mundo. Porque el pasado del pan es su presente y su futuro. Y es que acá en Costa Rica ya estamos viviendo este momento, haciendo mejores productos con ingredientes de calidad, realmente diferentes, auténticos y especiales. Creemos que su propósito es unirnos otra vez a todos los ticos valientes y apasionados por este noble oficio, para así devolver juntos el valor a su arte. La Casa Especialidades, por el momento del pan. Ok, ya tenemos la masa lista. Vamos a ver. Vamos a verle el gluten. Vea qué bonita quedó la masita. Ok, ya está. El gluten bien formadito, ¿verdad? Y vamos a sacar la masita para trabajarla. Ok, entonces vamos a incorporar acá un poquito de harina. Vean qué bonita salió la masita. Color natural. Vamos a hacer pesitas de 350 gramos aproximadamente para elaborar este producto. Este pancito lo vamos a hacer en moldecito cuadrado. ¿Ok? Vean que este es pequeño. Y lo que hacemos es hacer panecillos bien socaditos y los ponemos acá. ¿Ok? Vamos a... bien socaditos, vean. Este moldecito es pequeño, depende del molde, ese va a ser el peso. Pero recuerden que tenemos, y está de moda, los panes cuadrados pequeñitos. Se ven muy bonitos, son muy versátiles y podemos hacer de mucha variedad. En este caso, este pancito de camote, ¿verdad? Que por la virtud que tiene el camote, decidimos realizarlo, ¿verdad? Entonces, don Eric nos tiene información muy, muy importante con el concurso, ¿verdad? Para que ustedes estén ahí participando y ahorita venimos a lo demás para cuando él ya esté fermentado, que ustedes vean las técnicas que vamos a utilizar. Don Eric. Gracias, José Luis. Pues bien, ¿le gustaría ser usted el ganador de alguno de estos tres premios que está viendo en pantalla? Participar es muy sencillo. Solo debe cumplir los siguientes tres pasos. Primero, en el área de comentarios, brindarnos dos características de la harina con la que trabajamos el día de hoy. Como segundo paso, compartir esta publicación para que más personas conozcan estos cursos y aprendan de ellos. Y la tercera es reaccionar a esta transmisión dándole me gusta, me encanta, me divierte, lo que ustedes quieran. Así quedan participando en este sorteo. Por supuesto, los ganadores los estaremos dando a conocer al final del mes. Así que invitamos todos a participar y volvemos con José Luis. Ok, vea, ya tenemos acá el pancito fermentado aproximadamente en un lugar cerradito. Dura de 45 a una hora para fermentar. Depende del molde, ¿verdad?, que vamos a tener. Recuerden que siempre que vamos a hacerle a un arte como este, con stencil, siempre tenemos que hacerle cortes para que el vapor, cuando el pancito se esté cocinando, salga por los cortes. Si no, él se va a deformar. Esas son las técnicas que tenemos que utilizar, ¿verdad? En este caso,
este tipo de espiga, hacemos un corte en el centro, este de sol, podemos hacer tres cortecitos a un lado, un corte acá, ¿verdad? Por ahí es donde va a salir el vapor. Este lo podemos hacer a un lado con este tipo de accesorios, queda muy bonito. Igual este, vamos a hacerle cortecitos acá, ¿verdad? Este de acá, vamos a hacerle un corte circular para que ustedes vean qué bonito va a quedar. Recuerden que en el arte es donde está la clave para nosotros vender el producto. Siempre nosotros les damos a ustedes variedad para su portafolio y también formas y estilos para que ustedes puedan vender más, ¿verdad? Y si ustedes trabajan artesanalmente, ustedes van a vender un poco más y ese es el plus que queremos darle, ¿verdad?, a ustedes. Sin más, lo que vamos a hacer es que vamos a repasar la receta, ¿verdad?, para que ustedes revisen sus apuntes y ahorita volvemos ya para que vean el producto ya cocinado. Ok, los espero. ¿Qué utilizamos el día de hoy para preparar este delicioso pan de camote? Pues bien, utilizamos harina facasa al 100%, que equivale a 1000 gramos, agua a un 40%, que equivale a 400 gramos, sal a un 1%, que equivale a 10 gramos, azúcar a un 12%, que equivale a 120 gramos, queso en polvo a un 4%, que equivale a 40 gramos, margarina a un 6%, que son 60 gramos, levadura instantánea dulce a un 1%, que equivale a 10 gramos, leche en polvo a un 4%, que equivale a 40 gramos. También utilizamos, por supuesto, el camote cocinado rallado a un 30%, que son 300 gramos. Estos son los ingredientes que utilizamos el día de hoy. Recordarles que nuestra receta ya está publicada en nuestro Facebook Molinos Modernos CR, por si desean descargarla. Y también recordarles que todos nuestros videos quedan públicos tanto en nuestro Facebook como en nuestro canal de YouTube Molinos Modernos CR, para que lo puedan repasar cuantas veces lo deseen. Así que volvemos con José Luis. Bueno, vean qué bonito quedó. Este pancito lo horneamos a 175 grados, aproximadamente 25 a 35 minutos. Y le incorporamos vapor. Recuerden que este tipo de pan, como el pan de corteza crujiente, necesita vapor de 5 a 10 segundos según la presión que tenga la tubería. Vean qué lindo queda con los stencils y vea qué miga más preciosa nos da este producto. Bueno, este ha sido el curso el día de hoy, ¿verdad? Sin más, les dejo esto para que ustedes en sus panaderías practiquen. Recuerde que nosotros lo que hacemos es hacer productos para que el portafolio de sus panaderías sea amplio, para que ustedes les den a su cliente todos los días algo diferente. Para eso trabajamos y sin más, les saluda, un abrazo, José Luis González, y estamos para servirle. Hasta la próxima. Chao.